Audiencia de Rural, amigos del hipismo, compañeros de misión, Uruguay del Caballo, cono sur americano, hermanos, orientales por el mundo, tengan ustedes muy buenos días. El gustazo, el placer, la satisfacción de siempre, de cada amanecer de domingo, cuando comenzamos a andar, cuando comenzamos a recorrer los caminos, cuando una vez más sentimos el eco de las patas de los esquinos en la ruta. Otra vez en Sarandí del Chí, en el centro hípico del país. Otra vez la convocatoria del éxodo del pueblo oriental en ese julio y comienzo de agosto cargado de actividad, donde han desfilado las tropillas domingo a domingo, como decía Augusto Fleita, cuando se van cambiando los ganadores, se van haciendo los turnos, cuando uno va esperando y va mirando todo y cada uno de los participantes en busca de ese caballo que no aparece y que a lo mejor anda por ahí, que va galopando y que se va ajustando a lo que es una temporada distinta, diferente. No es el tópico tan alto del año anterior, pero sí han habido muchas competencias entretenidas, emotivas, con finales inciertos. Hoy el éxodo del pueblo oriental se levanta desde Sarandí del Chí en una mañana que amaneció con cielo despejado, pero con una leve bruma abajo, con una niebla que da poca visibilidad, con la temperatura baja y, como lo decía Augusto, seguramente con el transcurso de las horas de la mañana va a venir ese día ideal, ese día extraordinario, ese día que se fue negando en ese mes de julio que tuvo tantas competencias y donde el temporal, el agua, la lluvia y el barro fueron una constante, fueron cartas de presentación de un lado a otro. El domingo tuvimos una jornada espléndida y seguramente hoy también, como es habitual, Sarandí de Chí con muchísimo público, con la gente que durmió poco, que se levantó tarde, con la gente que tal vez se acostó mucho más tarde o algunos no se han acostado todavía porque quieren ver salir la tropilla, porque quieren ver este éxodo del pueblo oriental que no tiene figura, donde hay unos cuantos que están ahí en la orillita, de esos que han sido segundos, de esos que han golpeado la puerta, de esos que no la han alcanzado a abrir, pero que han quedado en la vereda, muy cerquita. Sin duda, en la mañana de hoy va a aparecer un nuevo nombre en la lista de ganadores de la temporada 2010. Sin duda, en la mañana de hoy se van a sumar nuevos nombres, van a haber nuevas definiciones, va a haber, bueno, van a haber algún integrante más a esta lista privilegiada de ganadores. Pero para eso todavía queda mucha tela por cortar. Comienza a andar la caravana del éxodo del pueblo oriental. Comienza a amanecer. Comenzó a galopar la tropilla con luz artificial, porque la niebla nos indica que a medida que nos vamos alejando del centro de la ciudad, tenemos menos visibilidad. Con los chichecitos nuevos de los dos móviles iguales, prácticamente nuevitos los dos de Rural, con Nelson, que no tuvo que viajar, que es locatario, yo qué sé, esos cambios que domingo a domingo va llevando y que nos va haciendo, bueno, que tengamos que dar un poquito más como lo hacemos habitualmente, comenzar a galopar desde lejos para estar más cerca suyo. Ahora sí. El número 2 se quedó en el fondo, el de Jorge Strauch, el Ángel Negro, con Ricardo Telly. Salió muy malo, salió fogoso el caballo y se quedó despacito allá lejos, lejos de lo que es la tropilla. Después, un poco más adelante, de galopito muy lento, Duncan Pérez, la cumita, la zaina de Duncan Pérez del Club Nacional, se quedó también galopando por la derecha de la ruta a medida que se van acomodando los distintos protagonistas en una ruta, bueno, que está cubierta de coche, como es habitual, una caravana impresionante, ya en la largada nomás de lo que es la 31ª edición del éxodo del pueblo oriental que organiza el Club Nacional de Fútbol en uno. Enchalecado, la mayoría, no se distinguen los números hasta que no estamos bien cerquita, no los vamos viendo. Mientras nos ubicamos en el fondo, también creo que Luisito va pasando trabajo para llegar a instalarse en la punta de la competencia. Indudablemente vamos a tener un día extraordinario, no tengo la menor duda, después que se disipe la niebla con esa temperatura, un día a la medida para esta competencia. Por allí apareció Que Bomba, la número 2, la de los hermanos Colina,
con Martín Colina y otro más que se está acomodando por ahí, es el de Julio Montes de Oca y Mará, el Colorado con Valentina La Cuesta. Le cuento que el número 3, el Rubio, el Tostado de Daniel Guapar, también se está quedando en el fondo, y ahí aparece la Qué Bomba por la derecha. Está la Zaina con el juvenil Martín Colín en las riendas. Le cuento que el número 18, el de Juan Martín, el Vasco, el Malacara con Jorge Placeres, también se va quedando en posiciones intermedias. Muchas cartas para Nelsito en la mañana de hoy. Número 3, que galopa por la derecha, la de Julio Silvera, Shumalay, la Colorada con Iván Sierra, la de la Alvariza de los Nicovalles. El de Julio Montes de Oca, Aymara, el Colorado con Valentina La Cuesta, está galopando también junto al número 20, el de Richard Sosa Miseria, el Malacara, y está también con ellos, decía el de Julio Silveira, la Shumalay. Son los tres que quedan en posiciones intermedias, Nelson. ¿Cómo le va, amigazo? Yo soy el DJ Collazo, soy agua del Uruguay mezcladita con el G. Traigo música del litoral con acordes de Sarandí. Tanto caminar por los senderos de la luna, traigo el folclore de la cuna y de mi alma guitarrear. No preciso presentar a mi gente mis canciones, siempre hablan de emociones, de la tierra y del lugar. Por eso vengo pisando fuerte con la guitarra y el acordeón, para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón. Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón, que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor. Aquí Martín nos traslada cómodamente en la unidad móvil. Entonces, si ustedes quieren andar cómodos también, quiere pasear o quiere recorrer el campo o disfrutar del deporte FK, monturas de paso los toros para todo el país. Y aquí nos encontramos con el que está de punta. Le digo, el que está primero es el número 17. Aquí está, es Verruga, el zaino con Matías Guichón. Es un zaino grande, elegante, va por el lado izquierdo. Galopa cómodo, tranquilo, realmente arriba de los 28, 29 a la hora. Después, ahí, cerquita, a 20 metros, no más de eso. Ahí está, Cheloquita, la Malacara con Luis Parodi, del Club Nacional de Sarandí. Esos son los dos que abren la marcha. Un poquito más atrás viene allí la número 25, que es la de Mila. Atención, la Sociedad Criolla, los 33 es la Chacha. Más atrás, junto con él también por allí aparecía el doctor Jorge Echeverri, era el que se venía también con la casaca de la Sociedad Criolla, los 33, el relento, el caballo de Francisco Llano, también el de Jorge Strau, que venía un poco mucho más adelante, Vasco, el 20 creo que fue el que se quedó para último, el de Jorge Strau, venía aquí en el grupo, en el pelotón que viene abriendo la marcha. Así nos vamos trasladando lentamente entonces con esta actividad éxodo del pueblo oriental, y bueno, lentamente también el zaino comenzó a agarrar el ritmo de marcha, comenzó por el lado izquierdo allí a acomodarse, y también los acompañantes a ir disfrutando, como ya lo dijeron los compañeros, mucha niebla, se ve poco realmente aquí en la ruta, que está muy linda, que está suavecita realmente, ya se recorren los primeros kilómetros del éxodo. Y ya ensillao mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor, llevando firme la rienda y al vino por rumbeador. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón.
nuevecito el árbol solo con una taperala. Y ahora sirve de echadero donde descansa el ganado. Amanecer en la sierra donde el aire es claridad y da noticias del caso el agua de algún yerbal. El templado está cantando porque hoy es necesidad. Hemos venido desde atrás hacia adelante y nos hemos encontrado con 16 participantes. Después una caravana impresionante y allá un núcleo muy importante que han de ser los que están persiguiendo, los que manejan la punta de la competencia. Ahora hacia adelante está el caballo, que es un caballo grande, por supuesto, que le rinde el andar, galopa prácticamente a 29 o 30 el Berruga del Zaino, con Matías Guichón son los que están de punta. Luisito, que los estuvo cronometrando, ¿a cuánto están los más inmediatos perseguidores, los dos que manejan los hilos de la competencia, allí donde está ese terceto que trabaja el de Juan Chivega, donde está el doctor Echeverry, donde también está con ellos allí Mauricio Ramos, son los tres más próximos, pero ¿dónde están? En el filo de los 2 minutos, ¿no, Luis? Está en el aire, lo escuchamos. A 2:13, exacto, a 2:13 están viajando estos tres protagonistas que están desentendidos como que si ellos fueran los que mandan en la competencia. Se manejan con comodidad realmente los tres. Ahora viene a sumarse otro de atrás también, me pareció que vi otro más en el espejo retrovisor. Vamos a ver qué pasa entonces, porque exactamente vienen cuatro ahora. De a poco voy a ir tratando de contárselo a los oyentes. Realmente, a más de 2 minutos dentro de la niebla, se les fueron los que están de punta, los que abren la mano. Bueno, para ilustrar a la gente, nuestro móvil sale de atrás hacia adelante, vamos mirando los últimos y después vamos pasando. Y hay un momento que veíamos que los que nosotros acompañábamos iban a baja velocidad y el promedio parecía importante, entonces tienen que ir muy ligeros los punteros para haberle sacado la ventaja que le han sacado a esto. Pero resulta que cuando llegamos y miramos los punteros, bueno, y yo no sé cuántas conjeturas habrá que hacer, por supuesto que sí, que el Nacional pasó lista y que estos dos caballos largaron junto con los otros, pero uno los mira galopar y parece que estos largaron hace un rato antes que los otros, que a estos le dieron ventaja, porque uno los mira galopar y los vuelve a mirar y les echa otra mirada y no se convenzan que estos dos vengan en la punta y que vengan haciendo casi 29. Muy coqueta la yegua esa Cheloquita, herrada con unas suelas naranja, una yegua bien preparadita, un gaucho bien ensillado, con una bota bien lustrada, con una camiseta pero ruedita. Pero mire que la yegua galopa, pero bien poquito, pero bien poquito. Yo no sé cuántos kilómetros más podrá hacer. Ahora la van mojando y la van acomodando, pero ay, 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 qué poca expectativa tiene de llegar tan siquiera a la neutralización. Y el otro puntero, que es el número 17, el caballo de Casupá, que también se prendió fuego, galopa un poco mejor, pero también cuesta encontrar la vuelta cuando uno lo mira, y lo mira un caballo conectado, un caballo que tiende, un caballo galopador, pero no le veo las condiciones para estar en la punta. Hoy más que nunca le digo que tiene la punta, pero para nada tienen el dominio de la carrera. Entonces se explica que los del medio, donde están todos los favoritos, no le hayan prestado atención a los dos punteros. Aquí ahora estamos al lado del 17, que galopa mejor que la número 11, pero para galopar mejor que la número 11, mire que no se precisa mucho caballo. 17 y 11, Berruga y Cheloquita son los dos punteros, pero indudablemente que la carrera está en el medio. Thank you.
que marca el camino, bueno, está rayando los 29 cuando hay 6 minutos 30 del primero al último allí en el retorno en los 27 kilómetros y medio, realmente indica que hay una tropilla que se ha desparramado, que es despareja, que algunos se durmieron y cuando quisieron despertarse dentro de la niebla ya había una diferencia importante con relación a los de adelante con el resto. Es decir, que en este primer tramo, en este primer retorno han pasado muchas cosas, pero mejor que nosotros lo va a comentar Augusto Fleita después que lo presente. ¿Qué lectura le podemos dar a ese número alto frente a una tropilla que no llena el ojo? Bueno, 29-160, no hay mucha vuelta para buscarle. La velocidad está hecha porque es el punto de retorno, porque acá se corren los metros que son. La cancha está espectacular, realmente, salvo un tramo de unos 1.500-2.000 metros en que quedó alguna piedrita suelta, que ya para la segunda etapa no va a estar porque la caravana la va a ir tirando hacia afuera. El resto de la ruta está en esa rara mezcla de firmeza y a la vez suave, con un polvillo por arriba, pero con un piso que otorga rebote. Y por más que haya algo de cerrazón, está realmente muy frío. No es un frío tan húmedo como la cerrazón podría aparentarlo. Y después, que el puntero haga 29 sin llamar la atención, es que ha de galopar un poco más de lo que parece. Es un caballo grande, con medio, con tiempo de preparación. Anda algún turco allí en la vuelta que no está precisamente perdido en la neblina, por más que últimamente aparezca poco. Entonces, ese caballo que no tiene unas patas que llamen la atención, pero algo tiene que lo hace que galope con comodidad a 29 de promedio, y habrá que volver a mirarlo para encontrarle la vuelta a ese puntero. Los del medio largaron en otra carrera y se les perdió la punta. Están a 6 minutos, pero creo que sigue estando ahí la carrera. Creo que esos 55 kilómetros se pueden hacer a ritmo loco sin ningún tipo de inconvenientes, porque no nos olvidemos que acá son 55 y 35. Son 90 como en todos lados, pero aunque parezca una tontería, esos 5 de menos en la primera etapa, que significan 5 de más en la segunda, dan vuelta a la carrera. No habrá una neutralización con novedades grandes, pero habrá una segunda etapa larga que filtra y que encuentra a muchos a pocos kilómetros de largar en buena forma la segunda, que se desinflan como un globo tal cual lo pinchan. Entonces, en ese grupo del medio creo que sigue estando la carrera. Con un puntero que galopa más de lo que parece, habrá que seguir mirando a la Viuda Negra, al Gnomo y a esos otros que traen antecedentes frescos para que hoy, cuando arda la carrera, dentro de mucho rato, porque todavía no han hecho ni los primeros ejercicios de calentamiento, cuando arda la carrera van a pesar los antecedentes. Un puntero abre la marcha a un ritmo que no parece, pero que es, y de a poquito se va desparramando la tropilla. Hay una estancia de las diantes entre los del medio y los de atrás, y eso lo marca una velocidad que es en alta. Se va a armar bailongo aquí en nuestra tierra. Se va a armar bailongo aquí en nuestra tierra. Desde el llano al barrio, del mar a la sierra. Desde el llano al barrio, del mar a la sierra. Ya vienen llegando viejas lavanderas. Ya vienen llegando viejas lavanderas. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Del país al centro o desde la frontera,
del país al centro o desde la frontera, desde el litoral o del este, desde la escollera, desde el litoral o del este, desde la escollera, desde los mercados a las arroceras, desde los mercados a las arroceras, desde los galpones rurales hasta las pesqueras, desde los galpones rurales hasta las pesqueras. Y también la luna baila despertando amores, y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores, y el día se viene con mil tambores. 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 Y el día se viene. Les cuento que hay una tropilla que se viene formando, un grupo ahí, los que se van metiendo en el rincón de los ganadores. Vino desde atrás el número 28, el de Ramón Trinidad, está también allí adelantándose el número 14, que se trata el de los hermanos Langones. Después un poquitito ahí más adelante aparece la presencia del 15, que es el de Francisco Llano con el doctor Echeverry. Está el número 21, que se trata del de Wilson Lamadrid con Nicolás Lamadrid. También se adelantó el de Julio Silvera Yumalay, la colorada con Iván Sierra de la Sociedad Doctor Rubén Alvariza de los Nicovalle. ¿Quién más se vino adelantando? Allá vemos la presencia de Que Bomba, la número 12, la de los hermanos Colina, y está también por allí acomodándose el número 5, el de Gerardo Delgado. Veíamos que también allí aparecía la presencia del Gnomo. A ver si nos podemos tirar por la izquierda, tenemos un agujerito ahí, ahí está, ahí hay un grupo importante, vienen a acomodando los favoritos de la competencia. Allá a la distancia vemos los que van llevando el grupo, busco por un lado y por el otro y no alcanzo a ver todavía. Ramiro Batista con la favorita de la competencia, con la Viuda Negra, que seguramente está metida dentro de esa caravana interminable de coches. A lo mejor tenemos la suerte de verla antes de llegar al campo de neutralización. Allí estamos entonces, acercándonos de a poco, porque estamos arriba de los 45, 46 kilómetros de recorrido. Nos vamos al campo, otra vez la topografía nos mostró una bajadita y otra vez la niebla que se cerró, y allá el sol que brilla y el público que está saliendo de a poco de sus hogares para observar lo que es esta primera etapa del éxodo del pueblo oriental. Don Luisito, venimos desde atrás hacia adelante, nos vamos encontrando con una tropilla que viene adelantándose en el camino, y hay un grupo donde está la de Julio Silveira, ahí la número 3, la Yumalay, está también trabajando el número 23, la de esta Macarena, allí también, ¿quién más estaba? La Que Bomba, la de los hermanos Colina, estaba también en el grupo la Verán, la yegua con Federico Mastropierro, y encabezaba ese grupo el Gnomo, el caballo con Mariana Arancé. Están 300 metros detrás del que marcha primero en el camino. La tropilla varias veces, y le cuento, audiencia de Rural, que hay unos cuantos que vienen echando el resto, que vienen puestos, que vienen con los que le quedan para culminar esta primera etapa. Sin duda, van a haber muchos borrados en el campo de neutralización, muy pocos son los que vienen con comodidad. Qué difícil explicar estos con palabras, porque ustedes ven un ritmo alto de competencia, seguro una ruta espléndida, una mañana ideal, y se ha marchado, se ha aprovechado, los caballos han venido hacia adelante, y entonces vemos un ritmo alto de competencia. Pero si entramos a mirar los caballos que realmente le llenan el ojo a uno, qué poquitos son. Hay algunos que ya han gastado absolutamente todo, y hay algunos que vienen remando y pasando un trabajo como que si allí a 1000 metros estuviera el final de la competencia. Y todavía faltan 6 para el campo de neutralización. Saque sus conclusiones, amigos oyentes de Rural.
Sandú llega la noticia, mirá Germán, mirá Perón, tenía un discípulo, vino el número 24 José Duré en la chacha, una yegua de Paysandú que corre con los colores del Deportivo Social Sarandí de Sarandí Grande, es el quinteto que está primero en la ruta. Con apuro es el de José Duré, el caballo que monta Cipriano Dutra, el de Paysandú, el caballo de Quebracho que corre por el Deportivo Social Sarandí de Sarandí Grande, se trenzaron en la punta, público y más público, estamos en las calles de Sarandí de allí, vamos a buscar el estadio Juan Ramón Carrasco, donde estará el mojón 55 de la primera etapa de lo que es la 31ª edición del Éxodo del Polo Oriental que organiza el Club Nacional de Fútbol de Sarandí allí en una pista. Se van los puntos. Aquí se viene, vamos a ver por dónde van a girar, se van a ir por el centro, allí está, ahí está el quinteto, aparece Álvaro Batista, está el caballo de Jorge Strauch, está Duré, el hombre de Paysandú, está también allí Wilson La Madrid, si se me está escapando uno, ¿cuál es el que se me está escapando? Es el número 21, es el de Wilson La Madrid, ya lo tengo, el que está por este otro lado acá. 17. Y es el número 17, seguro, es el puntero, es el verrugo, acá está el quinteto, dejan el bulevar, girarán a la derecha, malo el caballo, verruga, está furioso trabajando en el freno, allí la otra que se puso muy nerviosa, la yegua de Ramiro Batista, se va el quinteto rumbo al campo de neutralización, Venderés. Repiquetean los cascos del quinteto, allí maneja la punta el verruga, por el otro lado está trabajando el caballo de Strauss, por la derecha aparece el de Duré con apuro, por el otro lado está el caballo de La Madrid, se replegó un par de cuerpos, acá Ramiro Batista con la favorita de la competencia y a la viuda negra que se baña en un buche de agua, está preciosa realmente la yegua de la casa. Y el quinteto se transformó en cuarteto y yo creo que ya se están adelantando. Se adelanta el verruga, el caballo del Club Social Casupá, se está quedando replegado. Ramiro Batista la trajo enganchada en el freno, está picando la viuda negra acá cuando está cruzando la plaza. Se replegó también un poquito el caballo de Jorge Strauch, se desparramó la tropilla, se quedó también allí. Se va replegando un poquito el caballo de La Madrid, el número 21. Y el que tiene la iniciativa es el verruga, es el número 17. Que ha sido el puntero durante toda la mañana con Matías Guichón, ese va a ser el que va a pisar primero el campo de neutralización y allí también está el número 24, está el Sanducero, el caballo de Quebracho, son los dos que van a estar en el primer lugar pisando el campo de neutralización, vienen cinco pero se separaron ahora en la misma línea, allí está Verruga y está con apuro el caballo de Guichón, un par de cuerpos detrás, se quedó el caballo de La Madrid, nos vamos aproximando la bandera cuadro en alto, indicará el final de la primera etapa, atento que estamos en el campo de neutralización, está Verruga, está con apuro el caballo de Guichón, ¿dónde está la bandera cuadro? No veo absolutamente nada, top, acá nos detenemos, ahí donde puedas nomás acomodarte, Fernando también está en el campo de neutralización a 5 segundos, allí el caballo de La Madrid se está arribando el número 2, 7 segundos para el número 2 y viene la viuda negra. Viene la viuda negra que está también en el campo de neutralización. ¿Cuántos segundos? 20 segundos para la viuda negra. Están los 5 primeros en el campo de neutralización. Lo escucho, Luisito Pérez.
Le digo que usted va a tener un lote importante realmente de jinetes en el punto terminal. En el punto terminal, entonces, un lote importante que están ahí a 50 metros. Usted ya los tiene. Y como dice mi amigo Carlitos, esta canción es para que no te sulfures, aunque la razón te estorbe. ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende a olvidar? Y si camino por el trillo del azar, la suerte me abre la portera y se va. Y con el sol renacen sueños en los ojos del cantor. Se escapan frases de ese viejo payador, que el viento sople las transforma en canción. ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad, acordeón y guitarra, un el campo y la ciudad. Eso, Gaby, suavecito, suavecito. Ser que ensille mi caballo y ponga maletas de ayer, que busque en mi pasado las canciones que dejé guardadas en mi pecho y jamás olvidaré. Y yo que voy con mi guitarra al hombro compartiendo la ilusión, dejando en cada verso las vivencias del corazón, luchando con mis años que se escapan del reloj. ¿Qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad, acordeón y guitarra, un el campo y la ciudad. Será que con el tiempo uno aprende a olvidar, y si camino por el trillo del azar, la suerte me abre la tranquera y se va. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad, acordeón y guitarra, une el campo y la ciudad. En un pueblo lejano, en el club del centro de ese lugar, se encontraron Alfredo y su hermano. Se fueron juntos a parrandear. En un rancho vieron luz y entraron. Había un campeonato de billar. Sin pensarlo se anotaron y empezaron a jugar. ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más! ¡Con esperanza, amor y felicidad! ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más! ¡Con esperanza, amor y felicidad! Jugaban los hermanos, deseando con ansias el premio final. Era un viaje a no sé a dónde en barco.
para poder disfrutar del mar. Por suerte Alfredo dominaba el taco, porque su hermano no sabía jugar. Y al transcurso de la noche iban llegando a la final. ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más! ¡Con esperanza, amor y felicidad! ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más! ¡Con esperanza, amor y felicidad! Después de tantas horas jugando, con un exceso de vino y billar, la panza verde les estaba quedando, pero no conseguían ganar. La gran final se había complicado, eran los campeones del lugar. Parece que Alfredo y su hermano se quedaron sin navegar. ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más! ¡Con esperanza, amor y felicidad! ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más! ¡Con esperanza, amor y felicidad! ¡Eso nomás! ¡Está cordiona! ¡No, vaya aquí! Amigos, con ese gateado viejo que está siempre en la soga, con el sol que cae a pleno, con un marco de público realmente impresionante, con la alegría que tiene esta 31ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental, competencia que no tuvo el gran favorito, que no tuvo el gran nombre, que no tuvo ese caballo que todos miran, pero que tiene la mirada puesta, amigos oyentes, en lo que es 4 o 5 caballos que tienen unas ganas bárbaras de ser protagonista. Y en la salida nomás, ahí en las primeras de cambio, el Verruga tomó la posta, el Verruga tomó la iniciativa como en el transcurso de toda la primera etapa. El de Mastropié, el de Jorge Strauche, se fue y se puso ahí en la primera línea, pero después aparecieron dos gurises, por un lado Mastropierro, por el otro lado vino Colinita, y en el centro apareció Mariana Arancé, para que sean 6 los que se trenzaron. Ahí están los 6, apareció la blanca de mangas rojas del Unión de San Ramón, Mariana Arancé, la verde de la alegría, la que brilla el diamante del Concordia, y allí está Federico Mastropierro. Apareció la blanca con vivos negros, y apareció el caballo de Jorge Strauch, Uruguay de Vergara. Por el otro lado vino la enseña de la casa, la tricolor, la del Club Nacional de Fútbol, y allí está Ramiro Batista con la gran favorita de la competencia, la viuda negra. Y por el otro lado, como desapercibido, allí Nicolás Lamadrid, está en el vamos griego, el colorado, y no luce ninguna casaca, está con el chaleco verde tapado, los 6 juntitos y amontonaditos, trenzadito, público y más público mañana con sol a pleno, como hacía mucho tiempo que no teníamos observado el caballo de la Madrid, que salió frío, que salió helado, que salió atravesado. Así comienzan a andar, amigos oyentes, 35 kilómetros duros, largos, interminables, con muchos muñequitos al costado nuestro, con la mirada fija en lo que va a ser esa competencia final incierto, muñeco. Todo el mundo, Augusto y audiencia, hablaba de la que bomba, todo el mundo hablaba, no se habrán olvidado del Nomo, el caballo de Arancé. ¿Quiere hacer después de ese fierrazo bárbaro que tuvo en San Ramón? ¿Volverá el Zaino a mostrar todas esas condiciones y esa nobleza? Muchos también decía, después de los 80 recién le vamos a ver las patas a la sota. Atento, audiencia, que hay otro invitado a la fiesta. Che, Augusto, ¿y este tenía tarjeta? Apareció la casaca de la criolla de 33, el doctor Echeverry puestito. Con 44 estaba el relento, el de Francisco Llano. Y entonces vino ahí, lo puso a las patas del de la Madrid, que está detrás del de Mariana Arancé. Bueno, se está armando un tumulto impresionante. Andate, Fernando, andate nomás, Fernando, no pierdas terreno.
mirá que acá son 6, ahora son 7, hacia adelante está el Berruga, el caballo que fue el puntero y después cierra el grupo, el doctor Echeverría, adelante está el de la Madrid, después está el Lomo, coqueto y elegante como siempre, ahí está la Laverana, llamada Grandes Cosas en la mañana de hoy, un poquitito más adelante el de Jorge Strauss, después apareció la que bomba, la de Colina, bomba y bomba y bomba, que esperan explote en cualquier momento, será hoy, y dónde está el otro, el que enseña el camino, les pegó otro tajo, nos vamos Fernando, vamos a ver si encontramos al Berruga, que ya les pegó otro tajo, y otra vez habrán dormido esto, o habrá salido demasiado despierto el de Casupá que corre por el Club Nacional de Fútbol de Sarandí de allí. Ahora manejo viejo y tengo coche hermano. ¡700 metros! Les pegó ahí en el vamos nomás. ¿Qué pasó, Augusto? ¿Se estaban desperezando los de atrás? ¿O este salió demasiado violento? Un caballo grande, ya les dije, un caballo forzudo, un caballo que no demuestra lo que realmente galopa, porque para pegarles un tajo en la primera etapa como le pegó, bueno, uno de repente decía, la niebla, se durmieron, pero acá todos salieron, a pesar de que salieron frío, pero tratando de adelantar, y este caballo adelantó que les peló 700, 800 metros, ahí en la primera de cambio, nomás ven. No cabe la menor duda que a este Berruga le rinde una barbaridad en su paso, sin mostrar mucho, es un caballo que tiene un gran rendimiento, que avanza una barbaridad, y entonces en ese galope manso, sobón, sin mostrar mucho, medio atravesado, va ganando terreno y lo gana en serio, por lo menos, es lo que ha demostrado en las dos salidas y lo que demostró en el transcurso de la primera etapa. Convoco a la otra unidad móvil rural donde viaja Luisito Pérez con su relato. Como usted ya lo dijo, nos desplazamos en el móvil de FECA Paso de los Toros. Atención entonces, porque el último en hacerse a la ruta a 4:54, a 5:40. A 5:40 lo hizo el número 4, atención, Aymara y Colorado. O el Colorado con Valentina la cuesta, entonces fue el último en salir a recorrer. 18 van, quedan todavía algunos en el campo de neutralización haciendo el calentamiento previo para ponerse en lo que es esta segunda etapa. Mañana espléndida que hizo que el público saliera masivamente a disfrutar de esta segunda etapa del éxodo del pueblo oriental. De Sarandí para el mundo, hoy les vengo a dejar de mi alma lo profundo y esta milonga pa' bailar. Pasé por Casupá y me encontré con el chacho, me dijo a los muchachos, tenemos que alegrar. Voy a levantar el vaso, siempre algo hay que tomar, pa' la milonga cantar con el amigo Collazo. Lo dijo el Pocho a Rodríguez en mi pueblo, el payador oriental. Quiero estrechar un abrazo entre el campo y la ciudad. Allá están pareciendo, se mantienen los 700, 800 metros que separan al puntero del grupo que persigue ahí donde vienen, donde viajan todos los favoritos de la competencia que no se preocupan por descontar. Saben que son muchos kilómetros, que la etapa es muy larga y entonces hay que tener una gran tranquilidad. Pero ¿qué pasa más atrás con el resto de la tropilla? Para eso convoco a la otra unidad móvil rural. Y seguro, Gallego, que hay una hermosa mañana acá. ¡Qué linda mañana, Gallego! La verdad que se deleita uno. Hacía muchos días que no teníamos una mañana así. Miro hacia atrás, allá está la tropilla. Relata Luisito Pérez. Atención entonces, porque los de atrás tratarán de descontar. Por supuesto que costará mucho. Allí venían cómodamente. Atención, Andresito, el gateado con Mario Parker, de los que venía por allí. Estaba también, atención, por el lado derecho, Miseria, mala cara, con Richard Sosa, que era otro de los que venía tratando. Venían rápido, tratando de descontar realmente. Venía también el
y más público, gente que acampó de un lado y del otro. Realmente es un deleite mirar el piso en este tramo de la ruta. Llama la atención, Ramiro de Batista trabaja por un lado, el Botija Colina trabaja por el otro lado, son los que vienen encabezando el grupo allí donde está la otra unidad móvil rural. Bueno, atento Augusto, acá se ven cosas raras, ¿verdad? Parecía que se venían los de atrás, parece que este caballo no es nada del otro mundo, pero otra vez estiran las ventajas, estira la fila, y entonces en ese acordeón, en ese cerrar y abrir, bueno, se van yendo los kilómetros y se va repitiendo lo que vimos en el transcurso de la primera etapa. Pareciera que no, como sin querer queriendo, dijera el Chavo, pero mantiene la punta el Verruga, uno lo vuelve a mirar, el caballo galopa más de lo que parece, tiene mucha pata, hace rato, desde los últimos 5 kilómetros de la primera etapa, que en la cabeza parece que no fuera, parece que con la cabeza que fuera justo, pero mantiene la ventaja. Yo creo que no le han dado demasiada importancia a los que persiguen, yo no sé si estará bien o mal, pero creo que los de atrás se miran entre sí y miren la carrera y son conscientes que no es carrera para hacer locuras, y es que el que juegue para atrás, el que juegue con el golero, es el que va a ganar la carrera y no el que arriesgue. Toda la locura de la primera etapa de los 29 y algo ahora es de mesura. El promedio no llega a los 25. Entonces, los que persiguen emparejan, hacen su marcha y no le han dado importancia a ninguno al andar del puntero. Se aprovecha la buena mañana, se aprovecha la ruta que luce espectacular y creo que aunque el puntero, aunque parezca poco creíble, sigue duro, sigo pensando que la carrera está en el medio. Amigos, cuando viene la gente, la barra de la que bomba, lo vienen a mirar al puntero, cuando nos aproximamos a la entrada del colegio Paivi Rizarri, cuando otra vez aumentó las distancias al puntero, que está en 1:30, Luisito Pérez, voy a echar a andar el cronómetro, acá está el mojón 213, en la entrada del colegio Paivi Rizarri, voy a echar a andar el cronómetro en este preciso momento, atento top, ahí está el puntero, frente a la entrada del colegio Paivi Rizarri, se descuelga en la pendiente, 1:30 era la diferencia hace 1.5 kilómetros atrás. Lo vemos con, déjelo en 1.13, 1.15, porque ya habían pasado algunos metros realmente. Allí están los protagonistas de la actividad, que ahora se volcaron todos por el lado derecho, todos a la misma vez se volcaron para el lado derecho y todos se están mojando porque realmente pica el solcito en la mañana de hoy. Hay algunos que por supuesto no tienen las energías, ni los kilos, ni el peso suficiente como para ir hacia adelante. Se queda un poco, ahí está el Vamos Griego y Colorado con Nicolás Lamadrid, el caballo de Sarandí. Son los que se están quedando de este grupo, de a poco realmente se ha ido quedando alguno de los caballos. También se queda, atención, el repuesto, el gateado con Renzo Pereira, que se quedó un poco también por allí el número 14, el San Ramón y Colorado con Fernando Iraldi, el del Club Sarandí. Son los que se quedan, los que trabajan, es el doctor Echeverry, es el que aparece en la casaca de la Sociedad Criollo 33. Aparece Mariana Lancet también, que es la que está a la cabeza de este grupo, que tratan de descontar, que tratan por supuesto de llevar el mando en este grupo donde hay realmente ganas de ir hacia adelante, pero como que lo están controlando, como que lo tienen en el minuto y algo, quizás para tenerlo a tiro de escopeta para en cualquier momento pegar el zarpazo y juntarse con los que están primero. Desde el boliche del Toto fuimos un día parrandear, rumbeando pa' el quiebra yugo, nos vinieron a invitar. De comer había un asado,
solo faltaba regar. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del Parral. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del Parral. Mira cómo la lleva. Llaman el quiebrayugo porque un buey se sublevó y la indiada del paraje nunca del buey se olvidó. Quiebrayugo lindo pago de jinetes y acordeón que llegando a cualquier hora lo arriman para el fogón. Que llegando a cualquier hora lo arriman para el fogón. Legendaria del lugar, escuelita de los tiempos, de carreta y andurrial. Esta polca es dedicada a un paraje de mi flor, donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón. Tiene sueño el puntero de la competencia, el verruga ahora sí demuestra que tiene sueño. Es un caballo engañoso, pero viene sintiendo el transcurso de los kilómetros seguramente. Se van a juntar todo, le van a poner todo el condimento, toda la salsa que necesita este menú. Estamos aproximándonos, estamos muy cerca ya al punto de retorno. Descuenta el grupo que se viene de atrás. Se va a juntar una tropilla para definir la 31ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental 27. Vamos a estar en el punto de retorno en los 17 kilómetros 500. Se viene el desalojo, se viene la tropilla, se va a formar un grupo muy numeroso. Estamos instalándonos acá con nuestra unidad móvil, atento, que se juntaron todos y se va a formar, se va a formar un grupo importante. Quédate adelante pronto para salir, Fernando, porque vamos a salir detrás de la tropilla. Se juntaron todos, se juntaron todos, lo tomaron al verruga. Hay una tropilla que va a pegar la vuelta junta. Cuando nos quieran pegar los de afuera con el cinto, echando mano a lo de uno, les volará el pelerío, les volará el pelerío, les volará el pelerío. Eso es suyo y esto es mío, eso es suyo y esto es mío. Doblarse es cosa fiera y una sola vez vivimos. El espinazo es derecho, si no le gusta es lo mismo. Les volará el pelerío, les volará el pelerío. Eso es suyo y esto es mío, eso es suyo y esto es mío. El doblarse es cosa fiera. Gracias, Nelsito Pereira, el saludo muy especial a los muchachos que están allá en la frontera y a toda la gente de Río Branco. Y acá se pintó de blanco la punta, apareció, allí está la favorita de la competencia, Viuda Negra. Por el otro lado, en la misma línea de Vergara, llegan noticias y apareció el caballo de Strauss con Ricardo Telli, un cuerpo detrás, allí se metió la que bomba, la yegua de la casa. Por el otro lado aparece una verde, la del Club Concordia, allí está
Federico Mastropierro, y en la misma línea, para que sean cinco ese manojo, apareció el número 14. Mirá, Jaime, tu platita, ahí está. El número 14, dije, el de los hermanos Langone, son los cinco que manejan los hilos de la competencia. ¿Cuánto entregó Mariana Arancel? Cuesta a Bayubá, el Lomo no tiene la agilidad de las competencias anteriores, lo que habíamos estado hablando, pero está ahí a 50 metros. De los nueve quedan seis, porque Mariana está allí un par de cuerpos detrás. Levanta la mano el caballo, el jinete Hiraldi. Ahí está Federico Mastropierro, la están mojando a la Laverán. Federico entregó 20, 30 metros, trabaja Colinita en la que bomba, y allí los dos que miran lejos, vienen bien montados los dos. Está muy bien la yegua de Ramiro Batista, que está por la izquierda en la misma línea, cabeza a cabeza. Por el otro lado aparece la gente del Uruguay de Vergara, entrada, estancia, el Tarumán, van a faltar 15.000 metros, se trenzaron los que tenían posibilidades, se juntaron todos los favoritos. Miro Mariana Arancel, ¿dónde está Mariana? Allí se me está quedando uno detrás, y viene Mariana, que tiene 60, 70 metros, hay unos cuantos que van rumbo al punto de retorno. ¿Qué hace Federico? Mira, hay uno que entró a domar, porque el caballo del ternero Placeres venía tan emocionado que le gustó para ir a tomar un café ahí a la estancia. El Tarumán se quiso meter para adentro, va rumbo al retorno. Acá apura ni apura, venimos arriba de cuánto, venimos golpeando los 35 en el velocímetro del móvil, móvil rural. Sí, cuando camino por tus orillas pensando estoy, miro todo el paisaje, en el follaje todo el verdor, miro y en esta zamba resurge tu alma en mi corazón, veo pasar mi gente, tu viejo puente contándome está, mil historias de romance que emprenden un viaje hacia la eternidad. Como la heroica guaireña, la mujer que fuera luz de libertad. Atento que se está, perdió una herradura, qué lástima, perdió una herradura el caballo de Jorge Strauss, perdió la herradura en la pata derecha, venía imponente el caballo, le apareció Ramiro Batista, le metió una puñalada bárbara, el cuchillo hasta el mango, se quedó sola. Luisito, usted los va a tener, qué lástima, el caballo de Strauss venía en forma espectacular y perdió una herradura, la que bomba entregó 70, 80 metros, más atrás está Mariana y está Mastropierro, y acá Ramiro Batista conversa con los acompañantes cuando voló la herradura del caballo de Vergara. Entonces aprovechó Ramiro Batista, primera entrada de la Z, 13 kilómetros para el final de la competencia, el 1 la espalda, colores del Club Nacional de Fútbol, dueño y señor de la punta del Esodo del Pueblo Oriental, Ramiro Batista, el locatario. El ritmo le pusieron en estos últimos kilómetros al Esodo del Pueblo Oriental, corre por la mitad de la calle, realmente también Mariana del C que los tiene ahí, a las patas del gnomo, vamos a ver qué pasa, pero los tienen así nomás, mire que los tienen así nomás a tiro de escopeta, están corriendo los dos por el lado izquierdo, se debaten realmente en busca de los dos que abren la marcha, vamos a ver qué pasa, cuánto público, cuánta gente, cuánta emoción en el éxodo del pueblo oriental. Incertidumbre, se vino Mariana Arancela, Bayubá, lo puso ahí, y vino Federico Mastropierro, una rienda en cada mano, vuela, vuela la Laverán, se trenzaron los cuatro, la que bomba está bien, pero le faltan piernas al botijita para traerlo. Allí está Federico desesperado, pide rienda, se quiere ir, hay un ómnibus que no sé dónde se metió, mira, Federico no puede con la yegua, ya la verán, pide rienda, le raja la jeta el gurí de vuelta.
esto es un loqueo, y hay 26 autos de Sarandí de Chí, perdón, hay 26 autos de Sarandí de Chí que se enloquecen porque están las dos yeguas de la casa, se vinieron por la derecha, allá Ramiro Batista se quedó un poquitito porque apuró la que bomba viene bien, la que bomba viene muy bien, ¿qué está pasando? La verán en el aire, es una cosa bárbara, ¿y qué hizo Mariana para ponerlo al gnomo? Que parece que no toca el suelo, y Ramiro Batista les pega un hachazo, y vienen corriendo, Augusto, vienen corriendo los cuatro, no me tiro al agua porque ando sin pilón y me voy a mojar. Pero claro que sí que no da para tirarse al agua, aparecieron exuberantes desde atrás, tanto el gnomo como la Laverán, pero no hay que despreciar la buena carrera de la yegua de Batista en el otro raíl, en la Viuda Negra, el día que pierde para sustituto. La que bomba decían que hoy no lo iban a echar. Parece que le falta alguien arriba, que el gurisito como que no la encuentra la yegua. Los de atrás, bien, muy bien, tanto la verán como el gnomo. La Viuda Negra está en la casa, conoce la llegada. Hay momentos que parece que le falta una ruedita. Sigo pensando que gnomo y la verán tienen un poquito más. Bajaría la que bomba. Pero no desprecio a lo que atañe a Viuda Negra. ¡Qué carrera pareja, amigos oyentes! Fue un largo bostezo, fue aburrida, fue pesada, fue tediosa, hasta que tiraron la tarjeta y pegaron la vuelta y ahí aparecieron cinco o seis niños por el mismo trompo. Así está la Viuda Negra, que tiene la iniciativa, porque Ramiro la corre con fe, la corre con ganas, la corre con confianza. Así está la que bomba, el gurisito trabaja en las piernas, le falta físico, la yegua viene bien. Por el otro lado, Mariana Arancelo lleva en el aire, lo pierde en las piernas, lo sostiene en el freno y entonces el chiquitito Abayubá mete las patas como que si fueran resorte, pero me cambiaron totalmente la imagen de Federico Mastropierro, bien sentado, estribando bien, mirando lejos, con una colorada la laverán que se le escapa entre las piernas a gusto. Cada uno pone lo suyo, Ramiro Batista los mueve en todo el tiro, quiere desalojarlos ya, quiere irse ya en todos lados. El Botija Colina, encima de la que bomba, sigue al puntero, sea quien sea. Mariana Lancet no quiere cinchar, pero mira la expectativa. Y Federico Mastropierro le corre a Mariana Lancet. Así están planteadas las cosas y otra vez insiste Ramiro y allí se va la que bomba y se les pone las patas y entrega 3-4 cuerpos allí Mariana Arancé y Federico Mastropierro que mira de reojo, conversa Federico con Mariana, lo lleva en el aire, parece un cascarudo, parece una araña, mira, vino el cambio de fusta, dejó la fusta de castigar y Mariana agarra la que tiene para la foto y otra vez se vienen de atrás y cómo mete las patas el caballo de los tapes, cómo mete las patas rojitas, usted que está allá en Costa Azul y que le estaban pasando un mensaje a Mariana y se tendió, se paró en los estribos, lo agarró una rienda en cada mano, las riendas a la altura de la rodilla, los propios hacen Federico, a Federico le dijeron con el gnomo, no te preocupes porque a Batista lo marca Colinita y aquí están y vienen volando y tiene Batista la iniciativa y en la cola de Batista está la que bomba y los cuerpos detrás en la misma línea, el gnomo y la verán que final, amigos oyentes, la del eso del pueblo oriental. Antes
y entonces Ramiro Batista tiene la iniciativa y Colinita lo sigue, y ahora sí Federico la puso pico en tierra, es el todo nada, vamos la verán, vamos, dale la verán que se te van los de adelante. Ramiro pisó el bitumen, puso 50, puso 70 metros y otra vez atropella a Colina, qué final a gusto. A veces hay que tener suerte en los momentos críticos, en el momento que arriba la carrera y que el ángel negro de Vergara parecía que se los comía crudos, perdió una herradura, y ahora cuando se rompe el caballo de los Tapes, cuando se rompe el gnomo, es el momento que Mastropierro duda y que Batista apura y se saca dos tribales de arriba en un solo tiro. Anda en la vuelta, creo que se puso la tricolor del Club Nacional de Fútbol, lo decía Augusto. Ahí está Ramiro, que tiene la iniciativa, que ha tenido una inteligencia bárbara, que ha aprovechado esos grupos, esos golpes de suerte, esos golpes del destino, y entonces ha pegado el hachazo en el momento justo, y cuando parecía que se iba, vino la que bomba, y parece que quiere pasar de largo, mira vos, parece que quiere pasar de largo. Hace rato que el muñeco me dijo de fin en las yeguas de Sarandí del Chi, y mirá vos, ahí vienen pegaditas, como buscando una manito. ¿Qué irá a pasar? Luisito Pérez está en el aire, lo escucho sin presentación, Luis. Así vamos en busca del final, realmente la Laverana ahí está, los tiene allí, pero no sé si tiene las energías suficientes para dar el zarpazo final. Mojón 205, volcamos a la derecha en pleno bitumen, en la curva, y ahí está la Laverana, sí, allí está Mastropierro, que la buscó en la fusta, que cambió de mano la rienda, que se la mostró por el otro lado, que la mojaron bien, y creo que la va a echar con lo que tiene en la bajada, Mastropierro, la Laverana, para darle casa a los dos, que abren la marcha todavía no rompan los boletos, porque todavía no termina el éxodo del pueblo oriental. Ahora manejo mi riqueza con Chermano. Miro a la derecha, miro hacia el oeste, miro allá donde hay una nubecita sola, en un cielo totalmente celeste. Se fue la bruma, se fueron las nubes de la mañana para que el cielo quedara totalmente límpido. Veo las dos casacas de Sarandí de Chic, que está la blanca que organiza y la verde de la esperanza del Club Sarandí, que marcha rumbo a su cupa de oros, rumbo a sus encuentros. ¿Cuánta agua ha cruzado por abajo de los puentes? ¿Cuántas emociones y cuántas definiciones? ¿Cuántos amigos de siempre? ¿Cuánta gente de sonrisa ancha? ¿Cuántos de un lado y del otro? ¿De verde o de blanco, pero de Sarandí al fin? Y hace muy pocos días, un mostrador dejaba un lugar vacío. Una copa no hacía sonar más el hielo en su cristal. Tal vez alguna lágrima de nostalgia, tal vez algún cuento inconcluso quedó, porque por esas cosas raras de la vida, el doctor, el perejil, el doctor de Sonza, como le decíamos, marchó al más allá. El hombre tan identificado con su Sarandí y con el Club Nacional. Y en esta mañana de sol ardiente, en esta mañana de alegría, en esta mañana de mucho público, en esta mañana que Augusto nos decía cuánto tiempo hacía que la gente de Sarandino rayaba alto, y comenzó rayando en lo que fue la Copa de Plata de Zapicán, y se siguieron los triunfos, y hoy Ramiro y Martín, y hoy dos generaciones, una que crece y que anda poco a caballo, la otra que se endurece, levantan el brazo para meterse en la reta principal, pero por sobre todas las cosas, para saludar esa nubecita sola, que quedó como perdida en el cielo celeste, y donde seguramente
se estará acomodando los lentes para mirar mejor el perejil. Es la fiesta, es el homenaje y es el reconocimiento, es la nostalgia y es la tristeza que se transforma en alegría. Pisamos la larga reta, buscamos el final del éxodo del pueblo oriental. Allá aparece el cartel de llegada, la blanca con letras rojas, es el final. Gracias Nelson Pereira, larga interminable reta, los badenes, el público, que parece más que otras veces, las palmas que suenan fuerte, los árboles desnudos porque las hojas se las llevó el crudo invierno, y entonces Ramiro que mira hacia atrás, ¿dónde está la Laverán? Entró a la reta, son 400 metros, no le va a dar, es fiesta total, festeje Sarandí del Sí, están las dos casacas del pueblo, está la que bomba, está la viuda negra, está Martincito Colín, el de la rodada, el que varias veces golpeó la puerta y hoy se la van a abrir, y está Ramiro, el de la gran final, el que siempre lució la blanca y la tricolor del Club Nacional de Fútbol. Se enloquece la gente, se dieron la mano, levantan el puño alto, ahí está que bomba, ahí está la viuda negra, allá está el Club Nacional de Fútbol, la bandera cuadro, y la gente que ha ido luchando año tras año para escribir la mejor historia. Festéjelo porque es todo de Sarandí de allí. Es el club organizador, es el club Sarandí, que hace medio siglo que ven y sienten repiquetear las patas de los caballos en la calle. Cayó la cuadriculada, fue puesta de la mano Ramiro Batista, de la mano con Martín Colina. ¡Qué bomba la del Club Sarandí! ¡Viuda negra la del Club Nacional! ¡Qué linda fiesta! ¡Qué lindo homenaje para el perejil! ¡Que se caiga la cuadriculada y que nos quede esta imagen de un pueblo tan radiante y tan alegre como muy pocas veces vi! Aquí está, viene, 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 bajo el público, ahí está el cartel, allí, aquí, el aplauso que se brota de cada uno de la gente, viene ahí, ahí está, atención, la verán Federico Mastro Pierro, va a ser el tercero, la de Concordia, la de los Chico Valle, puesta en alto, la verán es la tercera, sí. Top estuvo Federico Mastro Pierro, punto terminal, fue la tercera. ¿Cómo le va, amigazo? Yo soy el DJ Collazo, soy agua del Uruguay mezcladita con el G. Traigo música del litoral con acordes de Sarandí. Tanto caminar por los senderos de la luna, traigo el folclore de la cuna y de mi alma guitarrear. No preciso presentar a mi gente mis canciones, siempre hablan de emociones de la tierra y del lugar. Por eso vengo pisando fuerte con la guitarra y el acordeón, para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón. Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón, que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor. Siento alegría, cuando toco siento emoción. Me gusta que baile la familia, la cocinera con el patrón. Cuando la doña le guiña un ojo y corriendo sale el don, la gurizada grita su antojo, me dice Guille, otra canción. Por eso vengo pisando fuerte con la guitarra y el acordeón, para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón. Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón, que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor.
gente con la guitarra y el acordeón, para que baile toda mi gente, les dejo el alma y el corazón. Por eso vengo pisando fuerte con mi guitarra y el acordeón, que todos bailen, nadie se siente, si tiene frío le da calor. La historia en un pueblo lejano, en el club del centro de ese lugar, se encontraron Alfredo y su hermano, se fueron juntos a parrandear. En un rancho vieron luz y entraron, había un campeonato de billar. Sin pensarlo se anotaron y empezaron a jugar. ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más, con esperanza, amor y felicidad! ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más, con esperanza, amor y felicidad! Jugaban los hermanos, deseando con ansias el premio final. Era un viaje a no sé dónde en barco, para poder disfrutar del mar. Por suerte Alfredo dominaba el taco, porque su hermano no sabía jugar. Y al transcurso de la noche iban llegando a la final. ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más, con esperanza, amor y felicidad! ¡Viva la vida, viva el sueño del cantor! ¡Que viva Alfredo y su hermano payador! ¡Viva la vida, que es un viaje nada más, con esperanza, amor y felicidad!